si queremos entender por qué no se ganó, hay muchos elementos para poder entenderlo. Y si queremos hablar del partido y dentro del rectángulo verde, hay razones futbolísticas dentro de la cancha que podrían orientarnos a por qué no se ganó. Ahora, o sea, hay razones, ¿no? No todo totalmente. Es lo externo. Lo externo te puede afectar de alguna manera, o positiva o negativamente, pero las razones futbolísticas están en la cancha y existieron. Por eso mismo, o sea, yo, hubo razones. Cuando veo el comunicado, yo lo enfoco más, no tanto en el contenido del comunicado, sino en esto que marcaba, que es que se hable de lo que se tiene que hablar, de aquí en adelante, de lo que se tiene que hablar, y las personas responsables. Los clubes son muy responsables de lo que hoy está pasando en el fútbol peruano. Que se hable de lo que se tiene que hablar. Este comunicado... ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Yo lo dije! ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Hablemos. Lo primero que me gustaría decir es que estoy harto de los comunicados, ¿no? Que es hora de que alguien salga a dar la cara, por lo menos a gritar o a pelearse, pero que salgan a pelearse como hombres, ¿no? O sea, salgan a pelearse como se salían a pelear los dirigentes de antes, que dabas una declaración, te contestaba el otro. Ahora todo es comunicado, son hechos por abogados, larguísimos, aburridísimos de leer, que no dicen nada, que lo único que hacen es marcar posiciones de que unos están de un lado y otros están del otro. Y hay algunos equipos, por ejemplo, como Cristal y como Melgar, que normalmente estaban de un lado, que ahora están del otro, que también sería bueno que salgan a explicar por qué cambiaron de posición, ¿no? Porque en el caso de Cristal, que hay muchos hinchas que en mi caso en Twitter me siguen, lo sigo, y un poco estaban pidiendo explicaciones, no terminan de entender qué es lo que ha pasado. Pero uno ve las comisiones que hoy en día en la federación, y Cristal tiene la vicepresidencia de la comisión de la organización de la liga, que la tiene Lander Alemán en la presidencia, y Ol Raffo la vicepresidencia, tiene a dos miembros en la comisión de menores. Entonces claramente hay una... uno puede deducir que hay una decisión de Cristal de decir, bueno, vamos a intentar trabajar desde adentro, y desde adentro intentaremos hacer las cosas como nos parece. Pero eso estaría buenísimo, si han decidido eso, que va además contra la política histórica del club en los últimos años de ser oposición de esta federación, que lo comuniquen, que salgan y lo expliquen y lo digan. O sea, no, a mí no me parece, pero si a ellos les parece y están convencidos de eso, que salga Joel Raffo y diga, mira, nos parece esto, y que acepte preguntas, que no le haga una nota la jefa de prensa del club. Porque eso es una manera muy... parecerá muy moderna, pero a mí me parece hasta... no quiero irme por las ramas, pero me parece como poco valiente, ¿no? O sea, el otro día salió Oblitas a hablar en un momento dificilísimo, y a la antigua fue y puso la cara y recibió preguntas, y le preguntaron lo mismo 3 veces, 4 veces, alguna pregunta no le gustó, alguna pregunta le pareció aburrida, pero mandó un mensaje. Igual ahora, la federación tiene un comunicado de la U y Alianza y Cienciano, la U y Alianza con el peso que tiene una Alianza, y sale y responde con otro comunicado. Que salga Lozano y hable. O sea, ¿qué problema tiene Lozano en salir a hablar? Sí, es más, el otro día ha salido un fallo... Responder preguntas. Claro, ha salido un fallo a su favor, ¿no? El martes había toda una expectativa respecto a un fallo de la justicia ordinaria, un fallo judicial, y salió a su favor. Que salga y hable. O sea, que hay como un temor últimamente a dar la cara, a hablar como si la prensa comiera, o... hay una mezcla de, no sé si es temor o es desprecio a comunicar, ¿no? No tengo claro. Yo creo que hay mucho de cobardía, pero también hay mucho de... No, estos periodistas pezuñentos que me van a preguntar, ¿no? Y a la gente que se entere como pueda. Eso está mal, porque parte del fútbol es el público. Lo más importante es el hincha, y al hincha hay que respetarlo y hay que comunicarle las cosas, ¿no? Capaz sin tocar el tema directamente, el comunicado en sí, yo creo que hoy es momento de escuchar a voces autorizadas. Y esto incluye a los futbolistas. A mí me encantaría escuchar a los futbolistas de la selección ya en frío con explicaciones de lo que pasó. También creo que ellos deberían hablar, no solamente camino al aeropuerto, y lo valoro, quien se detuvo en caliente a hablar, Galese lo hizo, pero hoy en frío me gustaría escuchar a un jugador de selección dar sus explicaciones, su análisis, su conclusión. Eso en lo futbolístico. Pero lo vinculo porque en lo deportivo quiero escuchar al gerente de Alianza, quiero escuchar al encargado de Cristal, quiero escuchar a la gente de la U, quiero escuchar a la gente de Melgar, escucharlos, no saber por fuera, no saber por cómo se ha manejado, escucharlos hoy, qué proponen. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su visión de cómo debería mejorar el fútbol peruano? Y por sobre todas las cosas, a Lozano. Ahora, de Lozano entiendo por qué no habla. Entiendo que hay cuestiones que no maneja, hay preguntas que no va a querer responder.
De ahí lo entiendo. Ahora, del otro lado, yo creo que es más del temor. El temor a decir algo que se viralice, el temor a decir algo que no se entienda. Hoy con esto de que todo se vuelve TikTok, de que todo se viraliza, de que todo se puede editar, me parece que pasa más por el temor. Pero, por ejemplo, yo sé que tú tienes buena relación con la gente de Melgar. Melgar está en el mejor momento de su historia. Probablemente mañana gane el torneo, si le gana a Grau. Y Melgar también ha cambiado su posición en la mesa. A mí, Jader me merece el mayor de los respetos. Ricky Betoki, ni que hablar. Es un caballero, es un señor. Estoy seguro. Y Ricky está también de vicepresidente de la Comisión de Menores, que la preside Raúl Bao de la San Martín, que es otro equipo que cambió de posición. Tan difícil es sentarse o dar una nota, no a nosotros, a cualquiera, y decir, bueno, hemos cambiado nuestra posición por A, por B, por C, confiamos ahora en la federación por esto, estamos encontrando estas señales que nos hacen cambiar, o simplemente decidimos que, no sé, es que como no hay respuesta de ellos, me pongo a divagar sobre razones por las que podrían haber adoptado esa posición. Por eso es que yo no me estoy tratando de la postura que hayan tomado, sino en este momento de punto de quiebre, donde todo el mundo busca respuestas, donde queremos enderezar el barco hacia el mismo lugar y todos crecer. Porque todos queremos finalmente que el fútbol peruano crezca. No queremos que crezca Melgar, que crezca la U, que crezca Alianza o que solo crezca la selección mayor. Queremos todos que el sistema fútbol crezca. Y creo que para que esto ocurra, debemos empezar a chambear como equipo. Y me parece que una buena manera de empezar a hacerlo es escuchar a la gente que sabe, a la gente que maneja, a la gente que lidera, qué propone para este cambio. Y no solo en el directorio, públicamente. Que se pongan como debate público. Les pregunto algo que tiene que ver con la noticia del día en materia de esas cartas que se cruzan, ¿no? Cienciano, Melgar y la U, no. La U, Alianza y Cienciano le preguntan a la federación le piden, mejor dicho, que expongan cómo fueron los gastos de este... La resumo. ¿Cómo fueron los gastos de estos viajes de tanta gente anónima hacia el Hotel de Perú? ¿Está bien? ¿Bien resumido? Ok. La pregunta que yo me hago es, ¿legalmente la federación está obligada a responder? ¿Tiene que responderle a clubes la federación? Yo creo que si un miembro, nada más. Si un miembro de la asamblea le manda una carta interna, pues esto es una carta pública. Esto es más un... Es un comunicado. Es una pechada. Una pechada. Tal cual. Una pechada pública. No es una... O sea, si tú quieres realmente que te den explicaciones... En privado lo preguntas. O lo puedes hacer público en privado, pero pides... Quiero que se convoque una asamblea de bases... O quiero que se me invite al directorio de la federación, o quiero una audiencia con el presidente de la federación y que me explique tal y tal punto. Ahora, nosotros estuvimos ahí en Qatar. Yo pregunto, si Perú clasificaba al Mundial, ¿esta carta también la iban a mandar? No. Por eso, es un poco... Hay un oportunismo. Es la oportunidad. Hay un oportunismo evidente, ¿no? Te digo más, sin ponerme de ningún lado, obviamente, porque qué me interesa a mí que le pregunten a la federación, no me importa un... Casi me mando con una palabrota. No me importa. Pero ahora... En otros partidos de Perú, que hemos ganado, había un huevo de gente que no tenía que hacer con la delegación y se ganó. Nadie dijo nada. O sea, o lo preguntamos siempre o no lo preguntamos nunca. No lo preguntemos a partir de cómo quedó el partido, creo yo, ¿no? Creo yo. Eso es lo primero. Lo segundo es, por ejemplo, nosotros hemos estado mucho tiempo en el hotel de la selección. Y el presidente de la federación estaba a disposición de quien quisiera para conversar con él. Además, yo he visto a Joel Raffo conversando con Lozano, lo he visto tomando desayuno con el secretario general, que yo no tenía el gusto, de Jean-Marcel se llama, ¿no? Sí. Jean-Marcel. Yo creo que lo he visto a Raúl Bao, de la San Martín, en el lobby de la federación. De Melgar no había nadie, por lo menos nadie que yo conociera, pero había muchos presidentes departamentales y todo el mundo estaba muy abierto a conversar, estaba... Ex dirigentes de Alianza, como por ejemplo Carlos Franco. Estaban muy a la mano, digamos. Estaban todos muy a la mano y todo el mundo, como gente de fútbol, conversando y con el optimismo natural que había en lo previo. Pero yo no veía a Lozano escondido o resguardado que fuera inabordable. Es más, si nosotros hubiéramos querido hablar con él en ese momento, estoy seguro que no nos hubiera dado una nota, pero si había alguna inquietud o alguna pregunta, en ese momento alguno se podría haber acercado y haberle dicho, ¿y por qué hay tanta gente? ¿O por qué esto? ¿O por qué el otro? Incluso sí hubo una intención muy marcada, porque... A ver, hay una parte que...
ahora lo podemos no era que en su momento no lo dijéramos, pero ahora ya reflexionando en frío, vale la pena contárselo a la gente. El hotel de Perú se desbordó. La selección no se vio desbordada. La selección tenía los pisos y los espacios muy separados. Como pasa siempre. Como pasa siempre, es verdad. Pero esta vez fue un poquito más, porque como en Qatar no pasaba absolutamente nada más, o sea, no es que había... costarricenses habían 1,000, australianos 400, y el hotel donde estaba Perú, tú te encontrabas con gente de todo el mundo que había llegado a estar con la selección y que simplemente... Como se hizo público con tiempo, donde iba a estar Perú, había conseguido tarifa y si estaba preparado para pagarla, estaban ahí. Y era un hotel que no, claramente no estaba preparado para recibir una delegación, no era un hotel de fútbol, era un hotel muy grande, muy bueno además. Entonces, había mucha gente dando vueltas permanentemente y había mucha bulla también. Y por momentos sí había un esfuerzo grande de que se callen, y bueno, y las normas de Qatar que hacen que se tengan que terminar determinadas cosas a una hora temprano ayudaban. Pero lo que voy es, no tengo ninguna duda que si hubiéramos clasificado, esa fiesta que se hubiera generado, que hubiera sido alucinante por la cantidad de gente que había, hubiera sido una noticia, como fue lo de Quito. ¿Te acuerdas lo que pasó en Quito cuando hasta Daniel lo hicieron bailar y todo eso? Eso se veía como, oye, qué bacán que la gente, que la selección se pueda mezclar con la gente y la selección, los jugadores sean tan accesibles. O sea, se tomaba como algo positivo ese no divismo del jugador y todo el entorno, ¿no? Y esa bulla de la que hablan, la selección está en el piso 5 y a mí nos tocó estar en el piso 6. ¿Alguien escuchó bulla al momento de dormir? Pregúntale a un jugador si se le ha ocurrido darte esa excusa o argumento o justificación para algo claro, que no salió bien en la conversación. Pero es que, por ejemplo, lo que pasa es que hay una tendencia, a tratar de patearla para afuera en materia de análisis. O sea, qué ocioso analizar el partido, ¿no? Pero claro, si tú te pones a pensar por qué no se dio el resultado, hay otras razones mucho más importantes, claro, que Lozano, que la gente o que cualquiera. Pero tienen que ver con el fútbol y de repente en cierto punto... Y esto no es una defensa de Lozano. Claramente acá hemos tenido una posición distinta a la de él, pero lo que digo es, si queremos entender por qué no se ganó, hay muchos elementos para poder entenderlo. Y si queremos hablar del partido y dentro del rectángulo verde, hay razones futbolísticas dentro de la cancha que podrían orientarnos a por qué no se ganó. Ahora, o sea, hay razones, ¿no? No todo totalmente es lo externo. Lo externo te puede afectar de alguna manera, o positiva o negativamente, pero las razones futbolísticas están en la cancha y existieron. Por eso mismo, hubo razones. Cuando veo el comunicado, yo lo enfoco más, no tanto en el contenido del comunicado, sino en esto que marcaba, que es que se hable de lo que se tiene que hablar, de aquí en adelante, de lo que se tiene que hablar, y las personas responsables. Los clubes son muy responsables de lo que hoy está pasando en el fútbol peruano. Que se hable de lo que se tiene que hablar. Este comunicado... Claro, no, pero no, las cosas... No, las no, cosas no, 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 va a cambiar algo en... Claro, pero las cosas que se llaman fútbol peruano eran con clasificación o sin clasificación. O sea, la realidad del fútbol no cambia porque íbamos a reclamar el Mundial. O sea, los mismos temas para resolver estaban igual. Más profundo que eso, Michael, en el comunicado. O sea, porque no nos quedemos en lo que dice... El comunicado lo que dice es absolutamente intrascendente. O sea, es más, ya lo respondió la Federación en 5 minutos. Lo trascendente es que en estos momentos la Federación, que pretende iniciar un proceso de reestructuración del fútbol peruano, no tiene el respaldo de la U y de Alianza. Y eso sí es un tema que no es un detalle, porque lo que tú quieras encarar en términos de reestructuración del fútbol peruano necesita inevitablemente que dos instituciones tan importantes y tan grandes como la U y Alianza estén empujando para el mismo lado que tú. Y si la Federación no tiene la U y Alianza, pero por eso yo creo que tendría que hacer un esfuerzo grande por jalarlos de su lado. Porque si no, ¿cómo planteas algo tan importante como reestructurar, como aparentemente nos quieren vender, que quieren hacer, y la U, Alianza y Cienciano, que también es un equipo muy importante, no los tienes de tu lado? Y aparentemente no te importa tenerlos de tu lado. Que eso es lo más grave. A mí, cuando yo leí que Melgar y Cristal y San Martín dejaron de lado la disputa en el TAS y se plegaron a la Federación, yo dije, bueno, ojalá sean todos, más allá de Lozano. Porque si finalmente se juntan todos y hay una idea grande y un objetivo más grande que va por encima de los nombres... Bueno, uno puede tener la esperanza de que salga algo más o menos bueno, porque hay equipos que históricamente
han venido intentando hacer las cosas bien. Entonces tú dices, bueno, si esos equipos están de ese lado, algo bueno tendrá que estar pasando. Lamentablemente no conocemos el detalle. Pero que la U y Alianza en particular estén de absolutamente al otro lado de la vereda de la federación, a mí me parece una señal bien preocupante. Y que desde la federación no la deberían de subestimar. No deberían de tomarlo simple. Porque es como que esta federación se ha acostumbrado a vivir como oposición. Y a sentarse un poco en la posición, ¿no? No me importa, yo sigo avanzando, total, a mí no me van a poder tumbar. Está claro que a estas alturas han hecho hasta lo imposible y no lo han podido tumbar. Pero ahora, tener en contra la U y Alianza y que no te importe, me parece una mala señal. ¿Cuánta plata? Hablo de un cálculo, obviamente nadie tiene la cifra exacta, pero ¿cuánta plata deja de percibir la federación como federación? ¿Se puede calcular eso? ¿La cantidad de plata que deja de entrar por no ir al Mundial? Primero, por concepto de lo que la federación recibe de la FIFA por ir al Mundial, que es una cantidad de plata. ¿Se puede calcular? Dos, por la expectativa de captación de sponsors a determinado precio por ir al Mundial. Por premio de los sponsors. Tres, por premio de los sponsors. Cuatro, por derecho de televisación. Porque, claro, si la federación tiene unos derechos de los partidos de Perú, eso es obvio, no es ningún misterio, se cotizan distinto con Mundial que sin Mundial, etcétera. Estoy enumerando así al toque, nada más, algunas cuantas cosas. ¿Se puede calcular la plata que va a dejar de entrar a la federación por el no Mundial? Mira, la FIFA reparte, no sé exactamente cómo se dividen los porcentajes, pero 450 millones de dólares para las selecciones que van al Mundial. Correcto. 450. Lo cual en el peor de los casos, a la selección que menos reciba, si es que no reciben todas por igual, entiendo que creo que no reciben. Primera fase reciben todos igual. Sí, después, los clasificados te van dando otro bonus. Los finalistas es otro precio. O sea, solamente basándonos en eso, el cálculo rápido que hice fue unos 15 millones de dólares. Sí, más o menos. Por equipo participante. Pero eso es por participar solamente en el Mundial. Si clasificas, sácale es otra plata. Lo que dice Pedro. Esa plata es para que hagas tu preparación, tu gira, ¿no? Sumado a eso, que ya todas las federaciones, y la nuestra no es una excepción, venían muy golpeadas por la pandemia. Se jugó todo el proceso de eliminatorias, salvo el último partido con Paraguay, con el estadio algunos al 50%, otros a la mitad y otros directamente sin público. Y eso es un perjuicio grande. Cada taquilla, si hubieran sido 9 Perú-Paraguay, y esta selección llena 9 veces el estadio, estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de dólares por partido. O sea, ahí hay una pérdida brutal. Por eso yo no estoy tan seguro, a pesar de que cada día es más fuerte el rumor, de que se vaya a aceptar, las federaciones de Conmebol acepten no jugar los 9 partidos. O sea, esto de los dos grupos de 5 y que finalmente pasen los dos primeros y el tercero y el cuarto se crucen para que vayan 6,5, es en teoría lo mejor para el calendario. Y es lo más lógico, además, considerando que de 10 clasificarían casi 7, ¿no? O sea, jugar un torneo de 10 para que clasifiquen 7, faltando 5 fechas van a haber 3 o 4 que ya van a estar... 6.5, ¿no? Claro, 6.5, casi 7. Pero a lo que voy es, las federaciones necesitan la plata que perdieron en el proceso anterior. Y es mucha la plata. Y ahora, para Perú, el hueco es enorme, ¿no? O sea, sí, hay menos gastos, hay menos premios que pagar, hay una serie de cosas que no se dan, pero... Hoy día incluso he estado leyendo en algunos tweets que hay como un... Tú sabes que la federación tiene como este estilo de comunicar, ¿no? Tiene gente que le va sembrando mensajes. Sí. Y hay un mensaje ahí como diciendo, bueno, el contrato de Gareca, si se renueva, no va a poder ser el mismo, ¿no? Como nadie sale a decir una declaración oficial y uno más o menos ya sabe quiénes son los periodistas que tienen buena información. Hay como un trascendido, como que le han empezado a soltar, ¿no? De que a Gareca le ofrecerían un contrato, pero menor al que tenía. Normal. Hay que ver si lo acepto o no. Sí, pero normal, ¿no? O sea, tiene sentido, ¿no? El contrato que firmó tiene un contexto alucinante, con un bono económico alucinante por todo lo que entra yendo al Mundial. Hoy no se puede y yo no lo vería como una ofensa para Gareca que la oferta sea un poco menor a la anterior.